tal? Mi nombre es Patricia, estás en Luz en el Alma. Bienvenido, bienvenida a este tu canal Luz en el Alma. Aquí encontrarás, ¿qué cosa? Luz. Luz para tu alma, luz para ayudarte a brillar donde quiera que estés y con quien quiera que estés. El tema del día de hoy es, ¿qué hacer si una mujer ha perdido el interés? Bien. Ya había hecho un video anterior, te lo voy a recomendar, te lo voy a dejar aquí arriba, es qué hacer si una persona se está alejando, cómo recobras su interés, cómo haces para que esa persona vuelva a enamorarse, regrese enamorada de ti. Bueno, algo muy parecido te voy a compartir en este video, pero bueno, es diferente. Así que pues, si no has visto ese video, te recomiendo muchísimo que si estás buscando contenido con esos temas, te vayas también a ver mi otro video que te voy a dejar, ya sea aquí arriba o ya sea aquí abajo en la cajita de descripción, porque también es un video buenísimo que te va a ayudar muchísimo en estos momentos. Bien, igual que en el otro video, te voy a dar soluciones, te voy a dar dos principales consejos, pero antes de darte esos consejos, quiero analizar contigo la situación, qué es lo que está pasando, por qué tú crees que esa persona haya perdido el interés, por qué crees que haya perdido ese interés, y lo vamos a analizar con qué finalidad, con qué objetivo. Bueno, para tomar esa situación, esa experiencia negativa, esos errores y transformarlos en un aprendizaje. Cuando tenemos algo negativo en nuestras vidas, algún fracaso, alguna experiencia negativa, si no vamos a analizar a detalle y a profundidad esa experiencia, esa situación, no podemos aprender de ella, no nos damos la oportunidad de aprender de ella. Y no se trata de analizarlo para que tú te quedes, para que se quede en tu mente y en tu corazón eso negativo. No, o sea, no te la traigo a recuerdo para que la conserves como una memoria, como un recuerdo negativo. No, para que puedas tomar lo mejor de esa experiencia negativa y lo transformes en un aprendizaje que te va a ayudar a ti, que va a ser útil para ti, para convertirte en una mejor persona, para evitar esos errores, para que ahora las cosas se den de una mejor manera. Es con esta finalidad con la que estamos tomando esos puntos negativos. Ahora bien, bueno, antes de analizar esos detalles, esos errores que posiblemente pudiste haber o puedes estar cometiendo en estos momentos y que ocasionan que esa persona pierda interés en ti, te quiero preguntar, ¿te has suscrito a Luz en el Alma? ¿Ya estás suscrito o es la primera vez que estás aquí, que visitas este mi canal Luz en el Alma? Si no, o sea, si no te has suscrito, te invito a suscribirte dándole clic en el botón rojo y dando clic también en la campanita, porque de esa manera YouTube te va a estar avisando cuando yo publique un nuevo video. Y este contenido es para tu desarrollo personal. Te ayuda muchísimo a tu desarrollo personal, especialmente en el área del amor, pero también la puedes, o sea, es contenido que tú puedes tomar y se adapta muy bien a todas las otras áreas de tu vida. Bien, bueno, ya me voy ahora sí a detalle, a analizar junto contigo, tú y yo juntos vamos a analizar qué está pasando, por qué esta persona ha perdido el interés, por qué crees que haya perdido el interés. Bueno, un error común que posiblemente pudo haber ocasionado que esa persona que tú notes, perdón, que tú percibas que esa persona ha perdido el interés o esté perdiendo el interés, es que posiblemente tú has idealizado a esa persona. Cuando idealizamos a una persona, suele pasar esto. Suele pasar que la otra persona ya no le encuentra chiste, ya no encuentra más atracción en esa persona, ya no encuentra pues esa interacción que tenía contigo pues atractiva. O sea, ¿qué pasa? Que tú te llegas a poner tan encima de esa persona que das más de la cuenta.
O sea, estás dando muchísimo, estás dando en exceso y no has hecho conciencia de esto. Y para ti, pues, al principio fue de lo más normal y la idealizaste, la viste, la pusiste tan acá que no te diste cuenta que es una persona común y corriente, con defectos, con virtudes, como tú exactamente, que es capaz de cometer errores, que no es perfecta. Y entonces la ves tan acá, pero tan acá, la pones tan acá, la pones tan encima de ti, que no, que la idealizas, que la ves de otra manera. Y entonces ahí tiene que haber un equilibrio. Y no es bueno ni poner a la persona por encima de ti, ni tampoco ponerla por debajo de ti. Siempre tienes que estar revisando que realmente haya, exista un equilibrio entre el dar y el recibir. Porque si tú das más y no estás recibiendo en la misma medida, ahí es cuando el equilibrio se rompe. Ahí es cuando te das cuenta, te percatas, haces consciente ese error y te das cuenta que entonces la idealizaste. Número uno, no la idealices. Número dos, posiblemente te entregaste muy rápido, o sea, te estás entregando muy rápido en esa relación. No sé si eres de las personas, o sea, si a la hora que tú estás escuchando este video y dices, uy, yo soy así, o sea, te identificas, ojo para que entonces tomes estos errores y los conviertas como en un aprendizaje. Si eres de esas personas que normalmente sueles entregarte muy rápido en una relación, sueles enamorarte demasiado rápido, analiza desde qué punto tú te estás relacionando con las personas, porque no es bueno relacionarnos con las personas desde la carencia. Tú debes de partir de un punto a relacionarte con las otras personas desde la abundancia, porque entonces si sin querer, sin analizarlo, sin meditarlo realmente bien, tú estás esperando que la otra persona te apruebe, te diga lo guapo que eres, te diga lo hermosa que eres si eres mujer. O sea, si tú estás dependiendo de eso, esa relación se convierte de forma inconsciente en una codependencia. O sea, tú ya dependes de la otra persona para que te venga a dar lo que tú piensas que te hace falta y lo que tú por sí solo no eres capaz de dártelo. Entonces, analiza como que vete, échate un clavado así como a ver un poquito más el pasado, un poquito más a detalle, si por ahí hay carencias, si hubo carencias, por ejemplo, en tu infancia, si hubo vacíos, no sé, a lo mejor la falta, la ausencia del amor de tu mamá, la ausencia del amor de tus seres queridos. No sé, analízalo bien a detalle. Digo, a lo mejor yo ya me estoy yendo hasta, o sea, ya muy, muy al fondo, pero bueno, todo esto te sirve para que puedas saber desde qué punto tú te estás relacionando con las demás personas. Y si descubres que te estás relacionando desde la carencia, bueno, pues es el momento de aprender, es el momento de crecer, es el momento de evitar estos errores, es el momento de reforzar tu autoestima, es el momento de amarte más a ti mismo antes de esperar que la otra persona venga a darte lo que tú podrías darte tú mismo. O sea, la otra persona tiene que venir a sumar a tu vida. Tú vas a invertir en una relación, bueno, te lo digo así por mensajes o por cualquier, o en la medida en que tú das, tú tienes también que recibir en una relación de pareja. En una pareja así es como funciona una relación de pareja, así es como construimos una relación sana, así es como construimos una relación sólida. Así es como ponemos cimientos, desde cimientos que realmente van a hacer que la relación se consolide a través del tiempo. Pero si empezamos desde ahí, desde la base, desde relacionarnos a través de carencias, entonces las consecuencias las vamos a ver
tarde que temprano, o inclusive en 3 semanas que llevas relacionándote con una persona, o en pocos meses los vas a ver, o sea, vas a empezar a vislumbrar las consecuencias. ¿Por qué? Porque justamente lo estamos haciendo desde este punto de vista. Entonces, trata de analizar estos detalles, estos errores, para que los evites, para que no los cometas en la relación de una persona. O sea, tú ves que ya te estás compenetrando de maravilla con esa persona, pero de pronto lo analizas y te das cuenta qué es lo que está pasando, que posiblemente no, también no le estás dejando a esa persona que se enamore de ti, de tu esencia, de cómo tú eres en realidad. Hazle ver a esa persona que tienes virtudes y que también tienes defectos, como ella. O sea, permítele a esa persona que se enamore de ti, de tus virtudes, de tus defectos. Así es como se va a enamorar. Así es como le vas a parecer atractiva a esa persona. Cuando no ocultas tu propia esencia, tu propia forma de ser tal y como es. O sea, tal y como eres, sé tú mismo, te lo he dicho en varios videos, sé tú misma y analiza desde qué punto te estás relacionando con esa persona. Así que bueno, las soluciones que yo aquí te voy a aportar en este video es lo siguiente. Número uno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si esa persona está perdiendo interés? Si sientes, percibes con claridad que está perdiendo interés, bueno, vas a cambiar el foco de tu atención. Yo tengo, bueno, uno de mis mentores que a mí me encanta y me fascina, que se llama Brian Tracy. Este mentor en desarrollo personal me encanta porque él te menciona sobre una ley, la ley de la sustitución. Cuando tú quieres lograr una meta en tu vida, pero estás demasiado enfocado en tus pensamientos, están muy orientados y muy enfocados en una parte negativa, entonces él te dice, o sea, toma conciencia, stop, para, detente. Si tú conscientemente te estás dando cuenta que no estás logrando esa meta que tanto quisieras, que no estás alcanzando, que no estás logrando la realización de ese sueño, porque te das cuenta, porque te haces consciente de tus propios pensamientos y sabes que esos pensamientos son negativos, cambia. O sea, en el momento en el que tomas conciencia, cambia tus pensamientos y vuélvelos positivos. O sea, enriquécete de una experiencia que te haya encantado, que te haya fascinado en tu vida, que te haya hecho crecer y que te haya hecho sentirte pleno, feliz. Entonces, acá igual yo te lo voy a dejar de tarea. O sea, digamos, es una de mis recomendaciones, que entonces cambies el chip, que entonces ahora tu foco lo pongas no en ella, sino en ti, justamente en ti, en tus proyectos, en tus actividades. O sea, si tu vida no había sido únicamente llenarse al 100% de esta mujer que te encantaba, que te ilusionaba, que era tu mayor tesoro, ahora tu foco lo vas a poner, tu foco de atención lo vas a desviar y lo vas a poner en ti, porque la persona más importante eres tú, no es ella. Entonces vas a poner tu foco en ti, porque muchas veces cuando esa persona, o sea, se está alejando, es porque tu foco de atención lo estás poniendo demasiado en esa persona, y entonces al punto de que hasta la asfixias a esa persona de tanta atención que le pones a esa persona, o sea, de tanto que pones tu foco, o sea, tu centro de atención en ella, y te olvidas, o sea, de ti, te olvidas de tus proyectos, de tus actividades. Entonces aquí vas a hacer un cambio y te vas ahora a enfocar en ti, exclusivamente en ti. Y es momento que te hagas una pregunta desde el fondo de tu corazón, desde el fondo de tu ser, y que te la respondas al mismo tiempo que te haces esa pregunta. Ahí mismo va a estar implícita la respuesta. Céntrate en tu masculinidad, céntrate, si eres mujer, en tu feminidad, céntrate en tu parte mental, en tu inteligencia mental, y pregúntate, ¿por qué me afecta tanto y me duele así? O sea, ya literal, ¿por qué me duele
que esta persona esté perdiendo el interés en mí. Y vuelvo a lo mismo. O sea, a la hora que tú te haces esta pregunta, o inclusive que la escribes, porque escribiendo esta pregunta es como la vas a hacer todavía más consciente, y es cuando ahí te vas a dar cuenta que entonces, como te comentaba hace un momento, te estabas relacionando desde la carencia y no desde la abundancia. ¿Vale? Entonces, esta pregunta también es muy importante que te la hagas. ¿Por qué? ¿Por qué me afecta? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me perjudica? ¿Por qué me hace sufrir el que esta persona esté perdiendo el interés en mí? Número dos, el punto número dos que te voy a dar es que no te obsesiones, que quites la obsesión que tienes por esa persona. Cuando tú quitas la obsesión, le das oportunidad a la otra persona para que te vea, así como te acabo de decir hace un momento, como un ser humano normal, con defectos y virtudes. Si tú te has permitido, si tú le has permitido a la otra persona que se enamore de ti, de tus defectos y de tus virtudes, así como eres, así te va a aceptar, así te va a amar. No va a tener inconveniente en amarte así como eres. Así que permítete ser tú mismo y no te obsesiones con esa persona. Quita la obsesión. Quita completamente la obsesión. Te voy a dar un ejemplo. Es como si tú quisieras comprar una casa y tú viste una casa hermosísima. Te encantó, fuiste a verla con la persona que te la mostró y le dijiste, y te mostraste un poco como indeciso con esa persona. Y te encantó, pero como que dijiste, no, me lo voy a pensar. Sí, está súper bonita la casa, pero voy a pensarlo bien. Regresas a tu casa, lo meditas, lo piensas, dices, ay sí, esta casa tenía esto, el otro aquello, sí, me encantaba, era una casa de verdad, es la casa de mis sueños, te decides. O sea, tomas más tiempo de lo normal que pudiste haber tomado, te comunicas con la otra persona y le dices, oiga, ya quiero comprar la casa, sí, la casa me encantó, ya tengo todo preparado para comprarla, dígame qué procede ante este caso. Y la otra persona te dice, le tengo malas noticias, su casa, la casa que usted quería, pues ya la compraron, ya hubo un comprador y pues ya se vendió. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? O sea, ¿no te vas a poner a llorar? ¿Vas a aceptar que entonces la casa fue vendida o que a ti te tomó más tiempo del que a lo mejor te pudo haber tomado para tomar una decisión importante? Así también puede ser. Puede ser, algunas veces suele pasar que las mujeres, que cuando tú te tomas toda una eternidad para pensar si realmente desearías estar junto a esa persona y te tomaste toda una eternidad, entonces, ¿qué pasa? Que ni es bueno que lo des todo, ni es bueno que te apresures, ni es bueno que te tomes una eternidad. Entonces, todo esto te lo estoy dejando nada más de reflexión para que analices dónde pudieron haber estado los errores, qué pudo haber pasado, que esta persona está perdiendo interés o lo perdió por completo. No se sabe. Si lo perdió por completo y esta persona pues ya se fue con otra pareja, bueno, ahí hay menos posibilidades. Pero si esta persona apenas tú estás percibiendo que realmente está empezando a perder el interés, te aconsejo que hagas lo que te acabo de dar. El primer punto, que cambies tu foco de atención. En lugar de enfocarte al 100% en esa persona, que te enfoques en ti, en tus actividades, en tus proyectos. Y verás que el hecho de que tú le hagas ver a esa persona que ella no es 100% tu mundo, si todavía no estás en una relación establecida con esa persona, que le haces ver que tú tienes una vida enriquecida y llena de otras cosas que a ti te apasionan, entonces esa persona, como por arte de magia, regresará. Pero tienes que hacer acciones. No podemos pedir cambios si hacemos todo el tiempo lo mismo. No podemos ver cambios si no hay un análisis realmente a fondo y a detalle de cuáles son nuestros errores, qué es lo que está pasando, para que puedas aprender de ellos, para que los conviertas en aprendizaje, porque de eso se trata. Bien.
Si este video te gustó, te invito a darle like, te invito a compartirlo en tus redes sociales, te invito a suscribirte a Luz en el Alma. Si tienes algo que consultarme, con muchísimo gusto voy a estar para atenderte. Solicítame una consulta, una sesión personalizada de coaching y vamos a tener una videollamada donde tú me vas a estar viendo así, o bien una llamada ordinaria sin que sea videollamada, como tú gustes. Si eres tímido, no hay ningún problema, podemos tener una llamada. Y bueno, yo te ofrezco con mucho cariño estos tips que espero que te ayuden. Y si conoces a alguien que tú sepas que esta información le va a ser útil, te pido de favor que compartas este video, que le hagas llegar este video. A mí me vas a hacer un mega favor y yo te lo voy a mega agradecer. Te mando muchos besos, te quiero mucho, todo lo mejor. Recuerda sonreír, recuerda ser súper feliz. Mi nombre es Patricia, estás en Luz en el Alma. Gracias.